Hermanos, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? 5:44 de la mañana, vamos con las entregas locales en el área de Houston, Texas. Esto es el Costco de Blucher. Esta es una entrega fácil. Costco tiene un sistema de descargas excelente. Creo que es la mejor compañía que yo he visto. Yo he ido a descargar Costco, si no es la mejor de las mejores. Y pues aquí empieza esta nueva temporada con esta compañía, aquí empieza esta nueva temporada de varias entregas. Así que al ser la primera entrega Costco, se augura que va a ser algo bueno, es de buena suerte. Vamos a cambiarnos, siempre que llegamos a una yarda nos ponemos en movimiento de yarda y le ponemos que vamos a hacer un delivery. Siempre movimiento de yarda para que no afecte las horas de manejo, sino que se mantenga dentro de las 3 horas extras que tenemos para trabajar después de las 11 horas de manejar. Aunque como van a ser puras entregas locales, pues el libro no se va a ver muy afectado. No se pierde demasiado tiempo manejando de un lugar a otro. Cada entrega está más o menos a 20 y tantas o 30 millas la una de la otra, con lo cual que no va a ser tan complicado. Good morning, sir. How's it going? Good, thank you. Everything's coming here? Sorry? Everything is coming here? No, it's partial. One stop? Yeah, okay. One stop. Yeah. Cuando se traen estas entregas, hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que es una de las cosas que más hay que cuidar. Me dice que si todo viene para acá, le digo que no, que es parcial, que es una descarga parcial. Que es un stop, una parada, para que siempre tener en cuenta de que no te descarguen lo del siguiente cliente. Le ha pasado a gente que trabaja aquí, a mí gracias a Dios nunca me pasó. En algún lugar sí me descargaron lo que no era de ese lugar, pero pues inmediatamente me di cuenta y me lo subieron otra vez. Entonces hay que estar muy pendiente de que no te descarguen lo del siguiente cliente. De todos modos, todas las cargas vienen separadas por una banda, por un strap, pero pues nunca sabes en los lugares, porque tú no tienes acceso a la traila cuando te están descargando. En la mayoría de lugares no puedes ir a mirar ahí qué te cargan y qué te descargan. En otros sí te dejan entrar, pero en la mayoría no. Entonces hay que estar muy pendiente que no te saquen lo que no es de ellos. I apologize, it's just a little hard to hear. You've been here before? Yeah. Okay, 6 o'clock appointment right now, we're just waiting on one of the doors to open up. You'll be on hold, okay? Awesome. Thank you so much. Thank you, sir. Y pues aquí te dan el aparatito este. No sé si se está viendo. Este aparatito. Que ahorita cuando me tengan asignada la puerta donde voy a ir, empieza a chillar como loco. Y a pitar y a vibrar diciéndome el número de la puerta. Entonces lo que hacemos ahorita es ponernos aquí en esta área de espera. Me dice que la cita es a las 6 de la mañana, son las 5:49. Pero pues ya buscamos un lugarcito por aquí donde esperar este rato. Esperemos que aquí el compañero se estacione. Yo no sé si todavía lo tengan, yo hace mucho que no vengo a Costco. Bueno, este año y medio que estuve trabajando en otro tipo de entregas no venía a Costco y no sé si tengan todavía, pero habitualmente cuando tú entregas temprano por la mañana aquí te puedes quedar a dormir, aquí te dejan quedarte a dormir. Hay que averiguar esa información. Bueno, los que ven el video que habitualmente vienen a Costco, déjenme saber si todavía están dejando quedar aquí por la noche.
Vamos a poner por allá. Por aquí. Por aquí. Por aquí y por acá. Vamos a practicar otra vez maniobras, que estamos oxidados en maniobras. Ya estuve mirando un poco, pero... Ya estoy mirando un poco los lugares donde tengo que ir. Solamente hay uno que está así un poquito como medio... Media extraña la entrada, que no he podido ver si es entrada para camiones o no. Los otros están... relativamente accesibles. Estoy dando como muy fuerte los quiebres a este camión. El otro día me preguntaba un amigo cuál era de... cuál camión se tenía mejor maniobrabilidad. Y yo creo que el Peterbilt, comparado con el Freightliner, tiene mejor quiebre de dirección. Como que responde más... más fácil, como que es más... Con este camión sí me ha pasado eso, que como que el giro responde más rápido. Entonces... allá están las puertas de descarga. Y aquí está el área de espera. Es bueno empezar así tempranito en la mañana a trabajar, a hacer entregas, porque ya te desocupas temprano. Ahorita siempre tengo que traer mi candado, porque estas trailers te las dan sin candado, te las dan sin sello, porque son entregas parciales. Entonces cerramos acá, lo dejamos acá para cuando nos descarguen, lo dejamos listo y vamos a abrir. Truco, mis compañeros novatos, dejen, abran una puerta, dejen la otra cerrada para poderse subir más fácilmente, se agarran de acá y vamos para arriba. Traigo nada más para acá estas paletitas. Yo creo que no se va a estar viendo nada, pero son puros condimentos. Yo compro esos condimentos en Costco, están muy buenos, sazonadores de carne, de pescado. Ya, yeah. Ok. Vamos a quitar el strap. Son cuatro paletas solamente que traigo. Perdón por la oscuridad. Les contaré. Aquí traigo cuatro paletas. Y a partir de la quinta y sexta paleta, ahí trae otra banda de estos. Y hay un letrero grande que dice segundo stop. O esta carga no es suya o algo así. No recuerdo qué le pusieron ahí. Para evitar que la vayan a descargar en el lugar incorrecto. Pero aún así... pues vas a diferentes lugares, hay diferentes personas y algunos no se observan, no son observadores y simplemente quitan el strap, quitan la banda y siguen descargando. Entonces siempre antes de irte de cada lugar hay que estar, a ver, ¿me bajaron lo de ellos o me bajaron más de lo que les correspondía? Ahora sí abres la segunda puerta. Gancho. Y recogemos esto para devolverlo. Estas bandas, straps, si yo no las devuelvo, creo que son 25 o 30 dólares que me cobran por cada una. Entonces en el papel siempre dice, llevas tantas, devuelve tantas. Vamos a esperar, mis hermanitos, nuestro turno de maniobra. Bueno, mis hermanos, esto estuvo rápido como siempre en Costco. ¿Cuál es el problema? Que la otra cita es a las 11 de la mañana. Y aquí me sacaron a las 6:44. Y estoy como a 20 minutos de ahí. Vamos a ir antes, vamos a ir más temprano a ver si nos descargan. Vamos a cerrar puertas acá. Ya verifiqué, bajaron lo de ellos y ahí ya queda la siguiente entrega.
Ya estamos listos para la siguiente. Voy a esperar aquí un ratito. Espero que no me muevan de acá. Bueno, aquí la gente se queda esperando un ratito, porque sí está muy temprano y voy a llegar y va a estar cerrado allá. El horario dice que abren a las 8 de la mañana. Entonces vamos a esperar aquí un momento para podernos ir para allá. Está más o menos en una calle que no hay espacio para quedarse por ahí, para esperar por ahí. Entonces no tiene caso como llegar muy temprano. Ahorita les muestro la segunda entrega, mis hermanos. Listo, parcero, segundo lugar. Por lo menos me dieron puerta apenas llegué. Vamos a ver porque está muy temprano. Son las 9:30, la cita era las 11. Y en estos lugares, cuidado siempre donde hay carritos, ¿eh? Cuidado con el carro, cuidado con esos muros, cuidado con esos bordes, cuidado con esto. Mira, aquí se ve que ya le han dado más de una vez a este. Pero bueno, hay espacio para maniobrar. Vamos a ver qué tanto nos demoran acá. Parceros, pues estos fueron 24 minutos de descarga. Las dos primeras, muy bien. Vamos a ver aquí una cosa. ¿Cierra? Sí, cierra. Verificar que se hayan bajado solo lo de ellos. Acuérdense, con una puerta cerrada se sube uno fácil. A ver. Este es el... A estos es que les tengo miedo, porque estos cajones siempre van para sitios habitualmente complicados de entrar. Pero bueno, miedo no, precaución. Esta es la cuarta parada, cuarto stop. Y este es el tercer stop. Ok, vamos a asegurarlo aquí un poquito. Aunque no sé. Este lo vamos moviendo. Aunque no se puede meter bien la mano allá, por lo menos... Esto no se mueve, esto pesa un carajo. ¿Saben qué son estas cajas? Esto es un servicio que tiene U-Haul, que usted puede rentar esta caja. Por ejemplo, usted renta una caja de estas en California, porque usted se va a vivir a Texas o quiere mandar a Texas alguna cosa o lo que sea. Usted renta una caja de estas y ahí le puede meter lo que... No sé si hay un límite de peso, la verdad, pero usted le puede meter ahí lo que sea. Esto se lo llevan a su casa, se lo dejan ahí en el patio, en la yarda, en el jardín, en la entrada, donde quieras. Y usted le puede meter aquí hasta gatos muertos. Me dijo una vez un señor de ahí que me recibió en un lugar de esos. Dice, nunca se sabe qué viene ahí. Dice, puedes traer muertos, puedes traer droga, puedes traer lo que sea, tú nunca vas a saber. Y después te la recogen y las mandan en estos camiones al lugar donde tú hayas dicho que te las lleven. Uno la lleva a una bodega principal y ellos después te la descargan en el lugar que tú digas, en el otro estado. Entonces, ese servicio, pero normalmente los lugares donde va uno a dejar estas cajas, pues no son del todo aptos para camiones. Así que a ver cómo nos va ahorita. Vamos para allá, mis hermanos, vamos para allá. Bueno, pues, señores parceros, vamos a intentar hacer este... Bueno, pues, mis hermanos, vamos a... intentar hacer este tercer delivery entrega el día de hoy. Y a ver si es por donde le viene el mapa. Estos lugares que no son para camiones, el Google Maps es una gran ayuda para ver la vista de la calle, la vista aérea. Es una gran ayuda, siempre los uso para ver por dónde le voy a entrar. Aquí tengo, vi dos opciones. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Ya vi dónde tienen la rampa, es una rampa de estas portátiles, rampa móvil. Pero pues, a ver qué pasa. Vamos a poner luces de emergencia con todo el descaro del mundo. Por aquí no voy a poder entrar. Pensé que iba a poder entrar por aquí, pero ya vi que es imposible maniobrar camión aquí, ¿o sí? Es donde tiene la rampa, pero no, ¿cómo entro por ahí? La rampa está aquí a la derecha. Sí, aquí está.
Payment Return. O me meto por acá. No. Voy a meter por acá, a ver. A ver si hay manera de maniobrar aquí adentro. Difícil, esto está lleno de estos camioncitos. Vamos a mirar, vamos a caminar un poquito a mirar cómo está la cosa. Vamos a intentar hacer aquí una un paripeto. Sí pasamos, sí pasamos. Pero es que si entro por aquí de frente, pues ya no puedo hacer la maniobra aquí atrás. Entonces, vamos a ver, abramos puertas. Bueno, mis hermanos, pues lo importante fue que completamos la entrega. Entonces, estaban los cuatro empleados ahí de la... Los cuatro que trabajan aquí, estaban allá mirándome a ver cómo me estacionaba. Yo creo que estaban apostando a ver dónde le iba a pegar. Pero no le pegué, no le pegué. Todas salen, de una u otra manera salen. Por aquí hubiera podido... No, pero ¿cómo? ¿Tendría que haber entrado en reversa del lado ciego desde acá? Pues, difícil. Más cuando hay tráfico, no puedes cortar el tráfico por completo para hacer más... Bueno, alguna vez sí me ha tocado atravesar el camión en cuatro carriles para poder entrar de reversa a un lugar. Creo que fue en Tennessee, si no estoy mal. Pero bueno, mis hermanos, lo importante es que ya se completó. Yo necesito devolverme... Aquí cerquita hay un truck stop que está el precio del combustible buenísimo. Vamos a ir a, aquí es. Vamos a ir a llenar tanques ahí para ya quedarnos listos. Y vamos a intentar hacer las otras dos entregas porque... No, aquí no es, aquí no es, en el otro. Porque ya tengo la carga de mañana. Aunque es una recogida como al mediodía y estas dos entregas que quedan son para mañana por la mañana, pero es que apenas es mediodía, son las 11:30 de la mañana apenas. Entonces voy a tratar de completar estas dos el día de hoy para ya quedarnos vacíos y buscar dónde quedarnos cerca del lugar de recogida. Vamos a ver qué pasa. Por ahora les voy a dejar este video acá porque ya saben que no es bueno que se queden tan largos y en el siguiente les cuento cómo terminan de ir entregas de este viaje. Gracias siempre por su compañía, mis hermanos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Nos vemos a la siguiente. Bye, bye.